Hello, it's me, Robbie V, and I'm back. Hola, yo soy Robbie V, y aquí estoy otra vez. Today we're going to look at the best TikTok comments of the week. Ya sabes, I'm pretty big on TikTok. I receive so many comments every week, and I've decided to choose the best ones and talk about each one. Recibo un montón de comentarios todas las semanas en TikTok y he elegido algunos comentarios que me gustan de esta semana. ¡Let's go! ¡Wow! Kaylee, thank you for your comment. Muchísimas gracias por tu comentario. ¿Qué significa TBH? ¡Wow! Siempre lo veo y no sé qué es. Ok, so TBH significa to be honest, para ser sincero. Por ejemplo, para ser sincero, no me gusta tu vestido. To be honest, I don't like your dress. Okay, Kaylee, thanks for the question. Wow, me encanta el nombre de este usuario en TikTok. Soy un cupcake de frambuesa. Nice name. Fun fact, your and your se pronuncian igual. Pues es verdad. It's true. Your posesión, for example, your house, and your, la contracción de you are. La pronunciación es la misma. Your, your. Really good. Nice comment. A fun fact. Okay, guión bajo, VRSD, guión bajo. Another nice name. ¿Es verdad que there, and there se pronuncian igual? Pues sí, otra curiosidad. So we've got there, ahí. There. There, en plan, su coche, de ellos. Posesión, there. Y luego, la contracción de they are there. There, there, there. Amazing. Interesting. El inglés es muy raro, ya sabemos, pero bueno, algo interesante. There, there, there. Wow, thanks for your question. Guille 11. ¿Cómo se diría y punto? En plan, esto se hace así, y punto. Nice question, Guille. Tienes dos opciones, ¿vale? Rollo británico, full stop. Y punto, full stop, por ejemplo. En mis clases, el inglés se enseña bien. ¡Y punto! In my classes, English is taught well. Full stop. And then you've got American style. Oh my God! The United States of America, oh my God! Rollo estadounidense. Ellos dicen, period! El Manchester United es el mejor. ¡Y punto! Manchester United is the best. Period. So there we go. In the United Kingdom, full stop. In the United States, period. Another nice question. Y inglés útil para el día a día. Soso Navarro. Estoy estudiando profesorado en inglés. Tus vídeos me motivan a ser esa profesora copada que todos quieren. Amo cómo enseñas. Oh my God. Thank you so much for your beautiful words. Muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas. Me alegro mucho de que mis videos te motiven a ser una buena profesora. I like your attitude. Keep working hard. Enjoy what you do. Enjoy working with people. Enjoy getting the best. Wow, I like that. Sacar lo mejor de alguien, to get the best out of someone. Enjoy getting the best out of your students. Connect with your students, and I promise you, you will be that great teacher that you want to be. Hey, thanks so much for your comment. Santi TikTok 46. Estos videos son los mejores, la verdad. El año pasado tenía B1 y este año me salió B2. También gracias por esta cuenta. He aprendido mucho. Hey Santi, I'm so happy that you're improving your English. Estás en el buen camino, chaval. Y me alegro muchísimo de que mis videos te ayuden, que te sean útiles. That makes me so happy, brother. Keep up the good work and thank you so much for your comment. Un abrazo fuerte, chaval. Wow. Un día esta semana, un video mío se hizo viral en TikTok.
más de 1 millón de visualizaciones. Yo estaba en clase, en clase online, y en nuestras clases corregimos todos los fallos en el momento. Es fundamental. La corrección en el momento es fundamental. Y en el vídeo, pues, corrijo al alumno de una manera graciosa. De mi manera, de mi estilo. Y una persona me ha puesto esto. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¿Are you kidding? Creo que hay mejores formas de corregir. ¡Wow! Me hace sentir incómodo la forma en que corriges. Saludos. Well, thank you for your comment. I appreciate the feedback. En mi empresa, nuestra filosofía se basa en la corrección de errores en el momento. Y luego vino otro chaval, Titín Given 09. Me gusta la corrección. Primero, es un ojo, estás mal. Y luego, cuando lo hace bien, lo aplaude. Regaño y felicitación. Y luego le contesto a este chaval, exacto. A ver, vamos a ver. En mis clases hay mucha confianza, muchísima confianza. Yo tengo una relación muy cercana con mis alumnos. La corrección en el momento es fundamental. Yo no estoy aquí para decir, oh, qué bien lo haces. Yo te corrijo porque quiero ayudarte. Y tengo que corregirte de forma así, porque si no, te tiene que chocar para que te des cuenta del error, para que podamos eliminar el error, ¿vale? Entonces, yo soy un tío cachondo, un tío divertido, lo hago de una manera divertida y cercana, ¿vale? Pero sí, la corrección es fundamental en el momento, porque si no, pierde relevancia. Si yo espero y te dejo terminar la frase mal, y luego te digo, no, es que hace 2 minutos dijiste... No, es que pierde relevancia. Tiene que ser en el momento. Y la filosofía es esta. Corrección, repetición. Por ejemplo, cuidadín. Dímelo otra vez. Una vez más. Ahí estás, chaval. Corrección, repetición y motivación. Katakosu. Nice name. Me encantaría tener una clase contigo. Me encantaría que fueras alumna mía. Pues si te encantaría tener una clase conmigo, apúntate a mi curso online, el Let's Speak English Gym. Abajo tienes un enlace para apuntarte. Y además, este mes de febrero hay un descuento del 50%. Are you kidding me? A 50% discount. So if you want classes with me, check the link below. Pues ahí está, chavales, una selección de los comentarios en TikTok esta semana. Muchas gracias a todos por los comentarios. Me encanta recibir comentarios. Intento contestar a todos. Es muy difícil, pero hago un esfuerzo. Espero que te haya gustado este vídeo. El viernes que viene habrá otro con los mejores comentarios de TikTok. Así que nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos en clase. Wash, 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 wash